En los próximos días quedarán listos los permisos del Ministerio de Salud para el tradicional desfile del 15 de septiembre en Pérez Celedón. Todos los documentos ya fueron presentados y solo falta la aprobación. La comisión que organiza esta actividad patria se reunió este martes para ver detalles. Estamos finiquitando los permisos ya con el Ministerio de Salud, es el último, ya tenemos los requisitos. Tránsito se ha portado súper bien, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Con los permisos, doña Gerardina también, la del transporte. Entonces ya prácticamente todo lo tenemos, nada más nos falta Ministerio de Salud, pero ya tenemos todos los requisitos. El tema de este permiso no es preocupación y todo estará perfecto para que bandas, bastoneras y el público en general puedan disfrutar de esta actividad que arrancará el 15 de septiembre a las 9 de la mañana. Creo que lo presentan hoy y mañana, de todas maneras esos permisos, como son muchos requisitos, no los presentan como dentro de falta de 2 meses, así. No, se presentan al mes o al 15 días, tiene que estar listo. La organización llama la atención en aspectos de seguridad, el cuidado que tiene que tener cada persona que vaya a disfrutar del desfile, donde se habilitarán un total de 8 pasos peatonales, desde la esquina de la Escuela Pedro Pérez Celedón hasta un costado de la Catedral en San Isidro del General, donde será el cierre. Por favor, que nos cuidemos entre nosotros mismos, que nos protejamos, ¿verdad? Que no llevemos digamos, artefactos que más bien podamos incitar a la violencia, como cadenas, anillos, aretes, ¿verdad? Las vallas que nos han costado montones, tanto prestadas de entidades públicas como las que tiene un poquito la comisión, que por favor nos ayuden a cuidarlas, porque cada vez que pasa el desfile están un montón destrozadas. Son cerca de 2.000 estudiantes los que participarán en esta fiesta. Al igual que los otros años, es bastante las participaciones. Ahorita tenemos, bueno, ya está finalizado, son 31 instituciones y son más casi 2.000 estudiantes los que van a participar. Las actividades patrias se extenderán durante toda esa semana.